están abriendo los recintos musicales, bueno, la cultura en general ya poco a poco se está activando, cosa que me da mucho gusto. Yo misma ya empiezo a tener esta actividad musical tanto en México como en el extranjero. Ciertamente ha sido, las artes escénicas en general han sido las más golpeadas por la pandemia, tristemente, pues evidentemente porque trabajamos con masas, ¿no? Y eso es comprensible. Sin embargo, creo que también la cultura ha demostrado, así como España demostró durante toda la pandemia, que la cultura era segura, porque ellos nunca cerraron la cultura, nunca cerraron los teatros. Así fuese con el aforo más reducido, pero nunca cerraron. Y eso yo les voy a aplaudir siempre de pie, porque gracias a España también es que yo retorno a la carrera donde se quedó pausada por la pandemia. Entonces, países como España son los que hay que tomarles el ejemplo de cómo ellos siguieron todas las normas de higiene, de seguridad, de salud, ¿no? A partir de ellos yo creo que es un ejemplo de cómo hay que hacer nosotros también en México, ¿no? Seguir esas normas. Por supuesto que vamos a tener que seguir todos los cuidados excesivos que se exigen para asistir a un evento, ¿no? Masivo. Entonces ya veremos en los próximos meses cómo se va moviendo esta situación, que esperemos que cada vez el aforo se vaya cuidando siempre, pero que vaya creciendo. 22 años y apenas acababa de terminar la Escuela Superior de Música, y precisamente como yo empecé muy joven a cantar, me fue muy difícil poderme titular. Entonces, pues porque ya viajaba, empezaron los contratos y todo esto, entonces de alguna manera pues tuve que abandonar esa última parte de académica que me faltaba, que era la titulación. Entonces, pensando un poco en esta situación que no solo pues yo viví, sino que es una general de los cantantes, se me ocurrió la idea de hablar con la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre y proponer este convenio, que es a favor de todos los cantantes y las cantantes que se encuentran en esta situación donde las exigencias profesionales muchas veces les obliga a abandonar o no poder concluir en ese momento y a los tiempos de las escuelas sus carreras. Entonces, todos los chicos y chicas que estudien con nosotros en el estudio Katsaraba van a salir con la licenciatura de canto avalada por mí y por supuesto toda la carrera de música avalada por la Escuela Superior de Música, avalada por la Secretaría de Educación Pública. Entonces es una gran opción, evidentemente también para todas las personas que empiezan desde ceros, también son bienvenidas y por supuesto no hay límite de edad. Es algo que también siempre hemos especificado en todos nuestros cursos. Al inicio, cuando surgió esta oportunidad de dar clases en línea, a distancia, yo pensaba que era demasiado difícil por no conocer las voces en vivo. Sin embargo, mi experiencia ha sido muy positiva, porque todas aquellas voces que en ese momento del año pasado yo no conocía, no todas, pero algunas yo no conocía en persona, y posteriormente este año las conocí en persona y trabajamos ya presencial, me di cuenta que no era la diferencia. Entonces, que sí habíamos trabajado bien, que sí habían entendido bien. Entonces, creo que la experiencia que yo tengo de trabajo de más de un año que ha sido así esta experiencia en línea ha sido muy positiva. Realmente el acercamiento es, digamos, que lo mismo que si fuera presencial. Todos pueden ir a mi página www.studiokatsaraba.com. También en redes sociales, en Facebook, Studio Katsaraba, Instagram, Studio Katsaraba, y Twitter, también Studio Katsaraba. Toda la información está ahí actualizada constantemente y pueden pedir informes todo el tiempo, se contesta.